La República Dominicana toma medidas. El mercado binacional de Dajabón, que suele ser caótico debido a la entrada masiva de haitianos sin control, ha experimentado un cambio significativo gracias a las medidas implementadas por el director del CESFROM, Freddy Soto Torman. Ahora se ha establecido un orden total con la implementación de filas separadas para hombres y mujeres, así como la vigilancia de soldados para evitar la mezcla de pandilleros. Además, se ha establecido un control biométrico para registrar a quienes entran y salen del país. Cabe reiterar que estas acciones forman parte de los esfuerzos del CESFRONT para reforzar la seguridad nacional en los pasos fronterizos. A propósito de pandilleros, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha vuelto a advertir a las bandas armadas haitianas que si intentan cruzar la frontera les irá peor que en Haití. Durante su encuentro con la prensa en Montecristi, destacó la capacidad de las Fuerzas Armadas para defender el país y resaltó la importancia de las infraestructuras de generación y distribución de energía que se están construyendo, como el proyecto de energía Bahía de Manzanillo. Abinader espera dejar un plan de crecimiento energético antes de finalizar su mandato en el 2028 y presentar una reforma del sector eléctrico antes de fin de año. Por último, la Oficina Nacional de Meteorología informó que se mantendrá la humedad e inestabilidad debido a una vaguada, lo que provocará lluvias en varias provincias costeras del Atlántico. Durante la tarde, incrementos nubosos con lluvias moderadas a fuertes en varias zonas del país. Estas precipitaciones irán disminuyendo, pero seguirán afectando de manera local a algunas provincias. Este jueves se espera un patrón similar, con nublados y posibilidades de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diferentes regiones. Reiteramos, las temperaturas seguirán siendo calurosas, por lo que se recomienda tomar precauciones.